Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal. Bienvenidos de vuelta a Pokémon Blanco, iba a decir ya Pokémon y Random Lock, sí señor. Segundo episodio, mira, además tenemos un cartelito justo aquí, el 2. El episodio 2. En realidad la ruta que atrapamos, que estaréis viendo allí abajo, a Tarantino, que lo tenemos por aquí. ¿Qué ataques tenía? Que ya ni me acuerdo. Tenía ascuas, es cierto, ascuas. Vamos a darle caña aquí a Pokémon, que tenía unas ganas ayer de jugar por la noche, pero no pude, porque claro, es de noche y no podía grabar. ¡Un miauf! Vale, debería matar unos cuantos para poder subir un poquito de nivel a Frigo. Porque va a ser interesante subirlo de nivel. ¿Por qué le he quitado tan poco? ¿Y por qué hace con las garras así? En realidad me ha dado un lengüetazo. Muy bien. ¡Trueno! ¡Trueno! Así de buenas. Te voy a hacer trueno. Porque soy un Meowth. Me cago en... Te reviento, pavo. Lo que no sé por qué el Ascuas le ha quitado tan poco antes. ¿Será porque estaba el 4? Probablemente. Vale, subimos a nivel 7. Eso está muy bien, muy fino. Vamos a ver. ¿Sana no me seguía, en teoría? Ah, era dentro del bosque, es cierto. ¡Un Panchamp! Vamos a ver, vamos a matarle, sí. Lo malo es... Y a lo mejor que lo voy a hacer... Es volver a curar... Porque... Tanto como tiene poca vida mi Frigo... Como que tiene poca vida... Tarantino. Y realmente como me saque algo que no pueda... vamos a tener un problema realmente. El entrenador que hay delante. ¿Por qué hay un entrenador delante? Pero... Venga, ¿qué narices? Me la juego y punto. A tomar por saco. Venga, vamos, voy a curar. Cuando las miradas de dos entrenadores se cruzan, comienza el combate. Nuestro primer entrenador... Callejero. ¡Pau! ¡Saca Wynaut! Muy bien, me parece entonces... bien ahí. Wynaut es flojito porque es un Pokémon bebé. Es como Pichu, como Magby, como Elekid, todos esos. Vamos con Ascuas. Seguimos con Ascuas. Está a nivel 5. Bien. Golpe crítico. ¡Salmuera! ¡Qué susto! No sé cuánto me ha quitado, no sé cuánta vida tenía antes. Me la podría jugar. Pero me va a hacer otro salmuera, realmente. ¿Me la juego? Venga, me la juego. ¿Qué narices? ¿Qué somos, leones o huevones? ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! Hostia, como me la he jugado ya nada más empezar, podría haber perdido al inicial. Nivel 8. Bien. Bien ahí. Joven Pau. Jódete, Pau. Gasol. Creo que eres demasiado fuerte para mí. Pues sí. Soy un powerful man. Pero tenía salmuera, Wynaut. Tenía salmuera. Menos... ¿Se me ha quedado colgado? Ahora, gracias. Se me había quedado ahí encajillo. Qué susto que me he dado. Zumo de valla. Bien, gracias. Otra vez. Mirad. Está igual, ¿eh? A ver si se ve. Ahí. Ahí. Ahí hay un... No he hablado con él. Hay un bug con el chat de este chico. Espero que sea solo de este chico. Si no, bueno, tenemos un problema, ¿eh? Pero déjame en paz, déjame irme. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Mira, ahora. Me das otro zumo de valla. Nada, que no puedo moverme. No puedo. Gracias. Lo conseguí. Ya va. Madre mía, pero qué movida más gorda. Espera, vamos juntos mejor. Es que tengo la sensación de que me va a pasar algo chachipiruli si te acompaña. Puedo curar a tu Pokémon cuando quieras. Ya empezamos con la tontería de Sana. Dame este objeto. Una poción. Estupendo. Mira, ahí está Serena.
Y el Benigno. Ven aquí tú, cúrame los Pokémon, anda. ¿Quieres que cura tu equipo Pokémon Super A? ¡Sí! ¡Vale! ¡Déjalo en mis manos! Vale, vamos a ver. Aquí hay un objeto. Esto es como si fuera el bosque verde. Poción. Además se parece realmente un montón. Aquí lo hicieron a posta, como vamos a parecernos a la primera generación un montón. A Kanto. Primer Pokémon de la... ¡Se me había olvidado! ¡Snover! ¡Perfecto! ¡Me gusta Snover! ¡Me gusta mucho! Eso sí, cuidado, que no puedo hacerle ascuas, ¿eh? ¡Snover me gusta! ¡Snover! ¡Se me había olvidado completamente! Digo, bueno, pasa nada. Pensé que era la misma ruta. Menos mal que me he dado cuenta. Ataque rápido. Joder, los dos ataques lo reventaban, ¿eh? Vale, perfecto. Absorber. Tiene stat a favor, por cierto. Absorber. Interesante. Te has recuperado un montón, ¿eh? Yo no sé cómo lo has hecho. Ataque, de nuevo, ataque rápido. Podría incluso hacerle otro. Bueno, si tiene... Parece que solo tiene absorber. Bueno, no creo que tenga muchos más ataques, ¿no? Evidentemente. El granizo. Así que vamos a hacerle de nuevo otro ataque rápido. Bien. Ahí está. ¿Tormenta qué? Floral. Tiene dos ataques. De planta los dos. Me hubiera gustado uno de hielo, ¿eh? Pero bueno. Por lo menos tiene planta, ¿no? Pokéball, adelante. Vamos, vamos, vamos. Nuestro segundo Pokémon. Uno, dos. Ave, ave, ave. Ave, ave, ave. ¡Ole! ¡Sí, señor! Se me había olvidado lo de... vaya liada, se me había olvidado lo de atrapar Pokémon. Bien, 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 Snover. Snover, me gusta. Abomasnow es de mis Pokémon favoritos. Así que Snover será bienvenido. En primavera le crecen bayas con apariencia de helado alrededor de la panza. Joder. ¿De la pancita? ¿Quiero ponerle un mote? Sí, quiero ponerle un mote. Y el mote que lo voy a mirar ahora mismo va a ser... Se quedó en Pokémon Blanco, si visteis Pokémon Blanco. Se quedó ahí el nombre en el tintero, así que... Black, ahí... Black, que se quedó el mote ahí, el de Black. Que se lo iba a poner a Zekrom, pero al final le puse Fola. Black. Black, ahí estamos. Tenemos... ¿Puedo curarte un Pokémon cuando quieras? Vale, cúramelo, anda. Sí. Vale. Venga, tenemos ya tres Pokémon. Esto ya es novedad. Esto ya es novedad. Tenemos a Black, a Tarantino y a Frigo. Lo malo es que no me fío nada para levear a los Pokémon. Espera un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Amomond. Sí, Tormenta, Floral se llama y Absorber. Tenemos más ataque especial que ataque. En este caso no se va a notar mucho tampoco porque tenemos uno más. Desata un intenso vendaval de pétalos que daña a los Pokémon a su alrededor. Hombre, no está mal, ¿eh? Realmente los ataques 2 de planta están muy bien. Le vamos a poner el primero y a ver qué pasa. Esperemos tener suerte y ya está. Vamos a ver. Podría... A ver qué sale, a ver qué más me podía haber salido. ¡Muere un Muna! ¡Un Muna! Y lo llaman Muna. Una Muna. ¡Hostia! ¡Hostia! Por favor, no me hagáis caso. No hagáis caso a esto. Es que estoy... Vamos con Tormenta Floral. Tiene 15 PP, es que está muy bien. Masa Cósmica. Eso se cura, ¿verdad? No, se sube la defensa. Y la defensa especial. Y el granizo te golpea en la cara. La defensa que te ha subido es lo que te va a quitar los dos granizos. Porque no le voy a matar de este, pero se va a quedar a poquita vida. Ay, no lo suficiente, creo. Masa cósmica, se sube más la defensa. Pues menos mal que no me ha salido un Musna, porque parece que solo tiene masa cósmica de esta. ¿Veis? Pensé que el granizo le iba a matar, pero no, no lo ha hecho. Ataque rápido. Parece que tiene un ataque. Ataque rápido. Absorber, lo matamos y me curo uno, ¿verdad? Uno. Me he curado uno, perfecto. Vale, vale, no, no, no está mal Black aquí, Black. Black and Decker. Le podría haber llamado Black and Decker. Hubiera molado.
Si queremos que lo primero es 8 horas atentamente. ¿Un combate? Madre mía. Van aquí matando a todos. ¡Eh, superar! ¡Espera un momentito! ¡Mira lo que he encontrado, superar! ¡Toma para allí! Es que me pirro por los puzzles y los rompecabezas. Joder. Me voy a acabar hecho mierda al hacer esto. Así que lo observo todo más detenidamente de lo que parece a simple vista. Antiparalizador, muy bien, muchas gracias, Ana. Muy bien. No sé si me había quitado vida. Bueno, creo que sí, he dejado mis manos. Venga, vamos a luchar contra este buen hombre. ¡Adelante, Scatterbug! Scatterbug, Edu, me da que no vas a tener Scatterbug. ¡Clefable! ¡Clefable! Clefable, evolución, Cuidado ahí, nivel 3. Nevada. Hay que tener cuidado con mi amigo aquí, el Clefable. Vale, vamos con tormenta floral. Y vamos a ver cuánto le quitamos. Vale, la mitad de la vida. Tajo aéreo, tajo aéreo. Uf, qué susto. Qué susto me he dado. Qué susto que me he dado. Podría intentar matarle. Vamos a matarle. Venga, tormenta floral. Somos más rápidos y en teoría le matamos, ¿no? Efectivamente. Yo me la juego. Hoy estoy que me la juego todo. Vamos a por todas, hombre. Bien, nivel 5. Nivel 5. Ha aprendido tinieblas. Interesting. Mucha experiencia por la evolución Cresselia. Cresselia era el legendario este como con forma de luna, ¿verdad? Que es tipo hada. Hada psíquico. No me acuerdo. Bueno, si a lo mejor estoy hablando de... Este, estaba hablando de él. Pero no me acuerdo los tipos realmente. No me acuerdo. Así que voy a lo seguro. Uf, qué poquito. Reflejo. Muy bien. Estupendo. El granizo, que sigue ahí todavía. Ascuas. Uy, me cago en el gran... ¿Truco qué? ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? Ah, he intercambiado el valor de su ataque por su defensa. ¡Ostras! Menos mal que ha muerto. Pero había hecho reflejo. Y había aumentado su defensa y lo había cambiado después. Interesante. Nivel 9. Muy bien, Frigo, muy bien. ¡Uy! Casi al 10 por ser legendario. ¡Hemos perdido, pero a mucha honra! ¡Gracias, Scatterbug! Sí, era un Scatterbug. ¡Eh! Si no lo has visto es porque no has querido. Vale, muy bien. Me parece estupendo. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se vuelve loco! ¡Ay, que se ha vuelto loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, Benny! ¡Bueno, un Sackle! Un Sackle. No está mal un Sackle. Ah, granizo. Nivel 2. Ya ves tú. Nivel 2. Vamos con tormenta floral. Voy a intentar pues levear un poquito, ¿no? ¿Qué vaya tenías? Vaya, zumo de vaya. Tenía una zumo de, un zumo de... Y tiene picadura. Menos mal que no me quita una mierda, pero... Tenía picadura. Es que no puedes estar seguro. En un random block no se puede estar seguro. No se puede porque te revientan. Danza aleteo ha puesto. ¿Qué ataques son estos? Eso sí, aprendes aquí a hacer los ataques, pero vamos. Mira, estoy perdiendo un tiempo maravilloso para que me den una experiencia de mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, vámonos. No me acuerdo a qué nivel evoluciona Snover. Estaría bien saberlo. ¿Voy a pelear contigo? Bueno, si tengo... ¿Tienes Pokéballs? Toma. Ah, muy bien. Muchas gracias. No puedo capturar más, pero muchas gracias. Está bien que me regales cosas. Está... Vale, esta sí que lucha, ¿eh? Vamos a por todas. Voy a cargar toda mi energía en este combate de alta tensión. Ya puedes ponerse las pilas tus Pokémon. Eso porque tenía un Pikachu, ¿no? O algo así. Me suena de que tenía algo eléctrico. Por lo de Rita. Rita la canta ahora. Ipom. Bueno, Ipom no pasa nada. Tipo normal. Aquí sacamos a Black. Nivel 5 también, ¿eh?
5 y 5. Pues la rima doble, además, para ti. Tormenta floral es más rápido colmillo rayo. Colmillo rayo. No, no me quita mucho porque soy planta. Granizo. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta. Snover me está gustando. Me está gustando mucho Snover. Colmillo rayo, que me vas a quitar otra mierda, como ya hemos visto. Perfecto. Perfecto. Sí, señora. Sí, vamos muy bien. Estupendamente. Y, subimos a nivel 6. Eso está muy interesante. Muy interesante, muy interesante. La chicarrita ha perdido. Muy bien, chicarrita. Vaya, la descarga me la he llevado yo. Que no tienes... Bueno, sí. En realidad sí que tenía un ataque ahí de tipo eléctrico. Uy, está muy pesada esa, ¿no? Venga, cúrame. Vale, déjame mis manos. Venga, ¿vale? ¿A quién sale ahora? Están saliendo muchos diferentes. Bueno, Mothim. Esto es tercera evolución. La última de Scatterbug, ¿no? Es. Evidentemente no voy a luchar porque es de tipo bicho y mis ataques no van muy bien contra tipo bicho. Tú luchas, ¿verdad? Vamos a luchar, hombre. Lo bueno de los combates Pokémon es que se pueden librar en cualquier momento, en cualquier lugar y contra cualquiera. Contra cualquiera que tenga Pokémon. ¡Nuria! ¿Qué me sacas? Lilligant. Lilligant. Ah, este tipo planta. Vale, vale, vale. Vale, pues aquí tenemos... Ah, bueno, está el 2. En principio no creo... Es que si tuviera un de tipo hielo sería la clave, ¿eh? Un ataque de tipo hielo. Más te vale aprender un ataque de tipo hielo, ¿eh? Tinieblas. Vamos a ver cuánto le quita tinieblas. Bueno, no está mal. Supongo... Pulimiento. Una planta, pulimiento. Se va a pulir. Bueno, se ha subido la velocidad. Probablemente ahora tenga más que yo. Destructor. Bueno, bah, no hay problema. No hay problema, Black está aquí para solucionarlo todo. ¡Uah! ¡Qué rabia! ¡Bien! Vale, se había quedado uno. Perfecto, granizo. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Quilava! Esto sí que no me la juego. Esto sí que no me la juego. Un Quilava, no me lo puedo creer. Un Quilava. Espero que esté a muy bajo nivel, ¿eh? Pero a muy bajo. Al 4. Podría estar al 3, ¿eh? Vale, vamos con ataque rápido, que es el único ataque que le puedo hacer así interesante. Ataque rápido también tiene él. Vale, me quita menos. Eso está muy bien. El granizo. El granizo en este caso me beneficia a mí. Mientras siga haciendo el ataque rápido, claro. Lluvia ígnea. Ah, vale. No, no me he asustado porque... Bueno, un poquito sí. Porque era de tipo fuego. Si hubiera sido de otro tipo, a lo mejor me hubiera acojonado un poco, pero... Vale, es de estos que hacen daño por turno. Pues más el granizo. Cuidado ahí, eh. Menos mal que lo voy a matar ahora. Ahí está. Y encima voy a subir al 10. Y Quilava dará buena experiencia, la verdad. 121. Muy buena experiencia, realmente. 10. Nivel 10. Y se va a quedar cerca del 11. Bien. Bien. Sí que está claro, tengo que disputar más combates y entrenar todavía más a mis Pokémon. Pero, joder, vaya Pokémon que tenía. Puedo curar a tu Pokémon cuando quieras, dice la otra. Cura, anda, cura. Y esta vez con razón. Cúrame. Bueno, ya que tenemos a esta chica, que nos cure y que nos dé los cuidados. Pokéball. Más Pokéballs, pero si no necesito más. Lo que necesito son pociones, esas cosas, hombre. Por si acaso necesito curar. Porque recuerdo que no puedo comprar. No sé qué. Vale, ¿ves? Poción. Gracias por hablar justo cuando cojo un objeto. Y aquí ya sé. Creo que luchamos contra Serena, ¿eh? Uf, me da muy mal rollo, ¿eh? Me da muy mal rollo esto. Mira, ahí viene. Así que tú has sido el primero en llegar hasta aquí. Por lo que parece, mi vecino es un entrenador con un potencial asombroso. Y aquí llegan los demás. La forma de moverse de los Pokémon es única. Me gustaría inspirarme en ella para enriquecer la variedad de mis pasos de baile. Benigno. Siempre estás dándote vueltas a cómo se mueven los Pokémon. Eres un poco pesadito, ¿eh? ¡Ya estamos todos! ¡Y ahora rumba Ciudad Novarte! ¡Vámonos!
Ah, no luchamos. No luchamos, muy bien. Es que me da mucho miedo. Ruta 3. Podemos capturar segundo Pokémon del día. ¿Y qué hacemos ahora, chicos? Yo no tengo duda, voy a seguir buscando Pokémon, es lo que nos pidió el profesor. Además, a los Pokémon les gusta vivir en sitios muy variopintos. Dicho de otro modo, quiero tener la oportunidad de encontrarme con Pokémon diferentes a los que hemos visto en el bosque. Y seguro que al ser Pokémon distintos también pueden aprender Pokémon dispares y pasos de baile súper originales. ¿Y tú qué vas a hacer, Serena? Yo tengo claro que voy a hacer verme las caras con la líder del gimnasio de Ciudadano Barrete. Combatir con los entrenadores que hay en los gimnasios es la mejor forma de sacar a relucir mi auténtico potencial como entrenadora. ¡Hala! ¡Hay que ver cuánto sabes! Mis padres me han preparado desde muy pequeña para que dé lo mejor de mí. Por eso mismo siento que debo compartir esto con vosotros. Será muy útil en vuestro viaje. La guía de máximas. Ni más ni menos que 10 máximas del aventurero que no tendríais que pasar por alto. Toma tu copia. Me las voy a leer ahora mismo. Estoy pensando en ello. Estoy pensando, justo. Si en algún momento tenéis alguna duda, os convendría echarle un vistazo. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Pues yo voy a dedicarme a pasar más tiempo con Chespin para conocerlo mejor. ¿Y tú, Supera? ¿Qué tienes en mente? Capturar un Pokémon en la ruta 3. Y va a ser... ¡Donphan! ¡Woohoo! ¡Donphan! ¡Bien! Me gusta, me gusta, me gusta Donphan. Me gusta Donphan. Me gusta Donphan. Pero tengo un problema. Podría matarle con un absorber. Voy a hacer un tinieblas. A ver cuánto le quitamos con un tinieblas. Bien, le quitamos poquito. Hueso merang. Vale, me quita poco. No es muy eficaz, lo sé, es de tipo tierra. Vale, vamos a hacerle otro. Otro tinieblas. Vale, perfecto. Hueso palo. Hueso merengue y hueso palo. Vamos a... lanzarle la Pokéball. Por favor, atrápate, por favor, Donphan, atrápate. Bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Donphan atrapado a la primera! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Un Donphan! ¡Sí, señor! ¡Me encanta Donphan! ¡Bien! ¡Bien! Y además sube Black a nivel 7. Que eso es siempre estupendo. ¡Vamos! Cuanto más grandes son sus colmillos, mayor... su estatus en la manada. Los colmillos tardan mucho en crecer. ¿Quieres ponerle un mote al Donphan capturado? ¡Sí! Y el mote va a ser para alguien que siempre está ahí. Siempre hay un mote para él. Y siempre hace todo. La verdad es que es... ¡Hiper! ¡Hiper! Esto es tuyo. ¡Hiper siempre está ahí! ¡Hiper a tope de power! Tenemos el mote. Siempre tiene que haber un hiper. ¿Cómo no va a haber un hiper? ¡Cómo no va a haber un hiper! ¡Donphan! ¡Vamos! Sí, señor, Donphan. Vamos a ver los ataques, aunque creo que ya los hemos visto, los dos que tiene. Tiene por cierto, tres de tierra, ¿eh? Ataque arena. Bueno, hueso palo. Muy bien. Hueso palo me gusta. Es físico, además. Y tiene 15... ¡Uf! ¡Qué Pokémon! ¡Qué Pokémon! Cola dragón. Ataca al objetivo y ahora me hace otro Pokémon. Ah, vale, es el que... Vale, 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 correcto. Y hueso merang. Me encanta. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Hombre, que lo voy a levear como vamos. Tarantino, Tarantino, Tarantino. Tarantino lo voy a tener que levear, pero fuera de cámara. Porque sí, porque es un desastre. Es que está ya, está al 3. Bueno, aunque Donphan está al 4, pero... confío más en Donphan, me vais a permitir que lo diga. No sé si cambiar, realmente. Pues creo que lo vamos a dejar ya por aquí el episodio, realmente. Bueno, vamos a... espérate, ya que estamos. Vamos a... ¡Que voy! Va en patines, la loca. Tenemos aquí Ciudad Novarte, hemos llegado a Ciudad Novarte. Vamos, por llegar al primer centro Pokémon, ¿no? Bueno, el primero.
La primera ciudad ya libres. ¡Anda, supera! También quieres curar a tus Pokémon. El centro Pokémon es alucinante. ¿Qué quieres, que tu equipo Pokémon se recupere por completo? Pues solo tienes que hablar con esa chica del mostrador. Se encarga de hacerlo con en un abrir y cerrar de ojos. También puedes dejar a los Pokémon que atrapes en el PC. Y si tu equipo ya está lleno y atrapas algún Pokémon más, este se va directo al PC. Soy fan, vamos. Por cierto, en los centros Pokémon puedes encontrar una tienda Pokémon donde hay en la venta pociones, Pokéballs y muchas cosas más. Gracias por explicarme las cosas, Benny, eres muy bueno, muy majo. Y ya los curamos y tenemos un equipo que me empieza a gustar mucho. Voy a tener que levear, como he dicho, a Tarantino, porque está el 3. Es useless ahora mismo. Deberíamos esperar a que aprenda un ataque, pero bueno, ahí está. Pasa que tiene absorbe, digo, tiene Ascuas solo y Ascuas es un mojón para él. Porque entre que tiene menos ataque especial, no le acompaña el tipo. Para Ascuas ya tenemos a este que tiene mucho más ataque especial. Es... Bah, Don Fan ha sido la clave. Hiper y Snover. O sea, Hiper y Black. Calité en este episodio. ¡Calité! Bueno, chicos, aquí hasta aquí hemos llegado Pokémon y el episodio 2. El episodio 2 es un poquito ya más de capturar, empezar a formar el equipo. Y el tercero... ¡Hay el tercero que podemos ir a por el gimnasio! Así que nada más, espero... Les like, favoritos, todo ese tema. Ya sabéis, si queréis poner un mote, hacerlo todo lo posible para que yo lo vea y os ponga en la lista. Así que nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Chao! ¡Woohoo!